Bienvenidos al webinario de Landres. Hoy estamos con la doctora Sofía Ávila Fuca. Nos presenta el webinario titulado Medición de la Resiliencia de Sistemas Socioecológicos. Eh, les recuerdo que tenemos Facebook, YouTube, página de web y LinkedIn. Eh, a, también se pueden suscribir a nuestro boletín de laboratorio en difusiónlandres.mx. La, eh, los webinarios los tenemos cada 15 días y ahora también algunos miércoles tenemos mesas de discusión. Eh, la dinámica de hoy son 40-45 minutos de exposición y posteriormente responderemos sus comentarios eh, vía Facebook. Entonces siéntanse libres de dejar todas sus preguntas que tengan a través de, de, de lo largo de nuestro webinario. Eh, la doctora Sofía Avila Fuca es investigadora titular C en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto a su formación académica, es doctora en Economía y Manejo de Ecosistemas por la Unidad de York en Reino Unido. Obtuvo su maestría en Manejo Integral Costero por la Universidad de Newcastle-upon-Tyne y es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la distinción eh, de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el Área de Ciencias Económico-Administrativas en 2012 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus líneas de investigación abarcan temas como diversificación de los hogares, resiliencia en los ecosistemas, economía ecológica, evaluación de políticas públicas y valoración de servicios ecosistémicos. Actualmente es coordinadora de dos proyectos de investigación relacionados con la resiliencia de cuencas costeras y, de, y diversificación de hogares rurales y es miembro del Consejo Directivo de la red Así que bienvenida, doctora Sofía. Muchísimas gracias, Aurora. Pues es un gusto estar de nuevo en estos webinarios que organiza eh, pues el ANRES y en particular pues agradezco a toda la coordinación operativa y al equipo de difusión que hacen posible estos eventos. Es un, es un gran equipo y bueno, como les comentaba Aurora, el día de hoy les voy a platicar sobre un tema que he venido trabajando en los últimos años y es eh, referente a la medición de la resiliencia de socioecosistemas. Entonces, para ello, voy a comenzar primero eh, definiendo brevemente socioecosistemas y resiliencia de socioecosistemas, eh, para después posteriormente dedicar un poquito más de tiempo a la medición. Entonces, vamos a, a comenzar. Eh, creo que lo tengo que hacer de aquí abajo. Listo. Entonces, sistemas socioecológicos, eh, quizás algunos de ustedes ya lo hayan escuchado, ya estén familiarizados, pero quizás otros no. Eh, es, es un concepto eh, que lo que busca es vincular eh, los sistemas naturales y los sistemas sociales. Entonces, estos eh, dos sistemas eh, tienen relaciones muy estrechas. Eh, por poner un, un ejemplo de los más eh, fáciles de ver en sistemas costeros, pues es la pesca, en donde hay un recurso pesquero y en donde hay este, una comunidad de un pescador que extrae este recurso lo mismo en sistemas forestales u otros. Entonces, eh, estas relaciones pueden ser eh, de tipo eh, productivo, es decir, extractivo, o incluso una relación de tipo eh, pues de disfrute escénico, ¿no? como podría ser el, el, el turismo. Eh, entonces, estos sistemas eh, tienen diversos niveles de organización que están anidados, es decir, retomo el ejemplo eh, de la pesca, eh, pues evidentemente, eh, el recurso pesquero está asociado a otras condiciones bióticas e incluso otros, eh, otras poblaciones eh, y la parte del pescador igualmente tiene una relación con su comunidad e incluso eh, pues esta actividad está regulada eh, por alguna normatividad, permisos, vedas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y ahí con lo, lo que yo estoy describiendo son diferentes componentes de un socioecosistema que están relacionados unos con otros e incluso dependen unos con otros. ¿Qué quiere decir cuando digo dependen? Es que lo que sucede en una parte del sistema le afecta a otra parte del sistema. ¿no? Entonces, esto eh, genera para algunas de las eh, componentes de estos sistemas ciclos de retroalimentación. ¿no? Es decir, si tenemos eh, una población del recurso pesquero abundante, el aprovechamiento podrá ser eh, mayor. Aunque no es una relación necesariamente lineal, porque hay otros elementos que influyen en que eh, esto sea posible, ¿no? Como decía yo, permisos, corrientes o incluso eventos extremos que pudieran estar afectando al sistema. Entonces, eh, todos estos sociocosistemas se dice que son sistemas adaptativos complejos porque tienen estas tres características que pongo yo aquí. Hay diversos marcos teóricos de cómo definir estos sistemas en este libro que. Eh, que publicamos, la primera parte eh, menciona esto. Eh, no voy a ahondar mucho en esta temática, pero bueno, hay unos que hacen más énfasis en la parte antropogénica, otros más en la biológica y otros que son un poquito más equilibrados. Ustedes pueden eh, escoger el que sea más acorde a las necesidades de lo que se quiera responder. Eh, y bueno, estos ecosistemas no son estáticos en el tiempo, tienen una trayectoria, ¿no? Y se están... Formando hoy en día por cuestiones que sucedieron en el pasado. Entonces, eh, esta trayectoria, estas trayectorias, uno de los conceptos que eh, son muy útiles para estudiar, para estudiar la trayectoria es la resiliencia de esos ecosistemas costeros. En el libro que pongo yo aquí a la derecha, eh, eh, que está eh, libre, eh, para lo pueden bajar en la página del Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí se postulan varios temas interesantes y varios retos para el estudio de la resiliencia socioecosistemas que pueden ustedes ver ahí, ¿no? Como es desde la definición del socioecosistema, pero hasta cuestiones más, más difíciles a veces de, de determinar, como son los umbrales o las trayectorias que hoy vamos a ver. Eh, entonces, decía yo que eh, pueden haber esquemas de sistemas socioecológicos, como el que está del lado izquierdo de la pantalla, que es más. Eh, Sencillo, no sé si están los componentes del sistema natural y social, o pueden haber eh, eh, descripciones de los ecosistemas mucho más detalladas, como es el que está del lado derecho. Eh, este ya es un esquema de dinámica de sistemas del cual hablaré un poquito más adelante, en donde tienen, bueno, la parte biológica y la parte eh, de manejo y socioeconómico. Este esquema es para el manejo eh, del borrego cimarrón. Y entonces, eh, aquí lo que quisiera mostrarles es que eh, del lado derecho, por ejemplo, es mucho más detallado, eh, tienen estas flechitas que son los ciclos de retroalimentación e incluso tienen signos positivos o negativos. Entonces, puede ser desde un esquema conceptual eh, que sirva para eh, el estudio de la resiliencia o puede ser un esquema que refleje detrás ya relaciones matemáticas más detalladas. Ahora, eh, la resiliencia, entonces, la resiliencia es un concepto que ha ido evolucionando. Eh, esta es una publicación que, eh, que sacamos recientemente, eh, en donde, bueno, ustedes podrán ver un poquito la evolución, pero lo que me interesa resaltar aquí es sobre todo, bueno, eh, co contarles que la resiliencia desde el punto de vista de la ecología eh, pasó de ser eh, persistir, que el sistema no se mueva o que el sistema regrese a su punto inicial, a tener una conceptualización de un sistema que evoluciona en el tiempo. Entonces, este último es el que se ha retomado tanto en la resiliencia social como en la resiliencia de socioecosistemas. En, en la resiliencia eh, social eh, se habla sobre todo, eh, el énfasis está en la parte de las comunidades de cómo pueden ser estas más eh, resilientes y lo mismo ha pasado un poquito con esta de, en esta evolución también está la parte digamos que integra la, de desastres la literatura de desastres eh, y de vulnerabilidad que también ha ido evolucionando y está digamos este eh, la resiliencia de socioecosistemas que lo que busca justamente es que eh, tener más énfasis en la relación de sus dos componentes verlos ambos como un sistema y cómo van evolucionando en el, en el tiempo. Entonces, bueno, la, una de las definiciones clásicas de la resiliencia ecosistema es la de Walker, que es la capacidad de los de estos sistemas de absorber disturbios y reorganizarse y reorganizarse mientras experimentan cambios, manteniendo su función esencial, estructura, identidad y retroalimentación. Entonces, muchas veces estos conceptos son eh, un poco etéreos y difíciles de, de aterrizar, ¿no? Que es un poco lo que yo quiero que veamos en esta plática. También en la resiliencia de socioecosistemas, eh, Bix y el Socom Resilience Center propusieron algunos eh, principios que pueden favorecer a la resiliencia ¿no? eh, asociada a servicios ecosistémicos, sobre todo. Y estos son eh, la diversidad, la redundancia, es decir, tener una diversidad de elementos en el sistema. O puede ser diversidad de ingresos que permita eh, responder más fácilmente a los estresores, eh, o puede ser la biodiversidad, eh, la conectividad entre los elementos, siempre, eh, digamos, puede, puede ser positiva o negativa, ojo. Eh, ellos lo que mencionan aquí es también la, gestionar esta conectividad, ¿no? Y gestionar las variables lentas que son estos umbrales que tienen los sistemas. Eh, entonces, de por sí es, eh, en primera instancia, definir o determinar cuáles son las principales conectividades o umbrales. Y la otra, eh, además, es eh, poder gestionarla, que es en donde eh, la parte de resiliencia social eh, entra, en donde la capacidad de, las, de la sociedad y, y de los seres humanos en incidir en su socioecosistema. Eh, también, bueno, otros de los elementos eh, tienen que ver con aprendizaje y manejo adaptativo y gobernanza, sin duda. Eh, entonces, estos son algunos principios que vamos, eh, que, que vamos a retomar a lo largo de la, de la plática. Eh, ok, eh, entonces, en la resiliencia eh, social ha derivado también en, hoy en día en lo que es la resiliencia del desarrollo una corriente de autores que, eh, que estudia digamos a las, eh, a las comunidades una corriente de autores eh, más cercanos al estudio de la pobreza eh, proponen la resiliencia del desarrollo y lo ven digamos de una manera evidentemente más cercana a estudios de pobreza pero también eh, lo que tiene de interesante es que lo asocian algunas eh, políticas públicas. Entonces, lo que esto, eh, los, lo que ellos proponen es que hay tres capacidades, no, capacidad de resistencia, adaptativa y transformativa. Cabe señalar que esto lo retoman de la resiliencia socioecosistemas de un estudio de Folk y bueno, lo que comentan es que, eh, pues, generalmente si un in, si un evento es muy severo, pues tendrá eh, requerirá una capacidad más transformativa que eh, que de resistencia y bueno aquí yo tendría algunas eh, digamos opiniones al respecto que no necesariamente tiene que ser así pero eh, también lo que ellos proponen es que digamos para tener una capacidad transformativa se requieren programas de desarrollo a largo plazo no y eso este eh, pues eh, sí aunque también la de persistencia si no tenemos las condiciones estructurales suficientes pues eh, difícilmente podrán eh, persistir incluso en las comunidades. ¿no? Bueno, entonces, eh, este recorrido que yo les doy así rapidísimamente, eh, lo que nos ha llevado es a proponer esta definición que está aquí abajo, que está por, en, en un libro que, que está en dictamen, que es la resiliencia de esos ecosistemas para el desarrollo, es mantener la identidad del socioecosistema, entendiendo esta identidad como, por ejemplo, una, una comunidad que, que haga, eh, no sé, agroforestería o una identidad asociada a eh, estos dos componentes eh, de los sistemas, tanto sociales como ecosistémicos, es decir, en donde estos dos elementos necesitan coevolucionar y eh, que depende de los atributos del sistema, así como de las tres capacidades, de resistencia, eh, la, la capacidad adaptativa, perdón, y de transformabilidad. Entonces, bueno, con base en esto es que hemos nosotros estado trabajando eh, yo y mi equipo de trabajo en cómo eh, poder aterrizar u operacionalizar, como se dice eh, en la literatura de sistemas sociológicos, eh, estos conceptos. Entonces, antes de pasar a la medición, algunas confusiones comunes que o sea, la resiliencia no es sinónimo de capacidad adaptativa. Es pues una de las capacidades y es uno de los elementos eh, que, que la permiten, pero no es realmente eh, la resiliencia per se, sino es eh, un elemento que es necesario. Resiliencia no es volver a un estado inicial, como mencioné, eso ya llegó evolucionando la relación entre vulnerabilidad y resiliencia no es lineal, aunque sí hay una relación entre estos eh, dos conceptos. El manejo adaptativo es parte de, de la resiliencia la resiliencia debe tener una visión sistémica eh, la resiliencia individual, por ejemplo, pudiera ser la resiliencia de un manglar, como, eh, eh, como ecosistema, digamos, no es la misma que la de todo el sistema cuando se integra el componente social. ¿no? entonces, esto es muy, muy importante eh, porque implica eh, forzosamente estar viendo las interacciones más que los componentes de manera individual. Y la resiliencia y sustentabilidad no son sinónimos, pero se pueden relacionar y hay quienes justamente lo que buscan es, eh, como el Stockholm Resilience Center, en donde proponen que esta capacidad de transformar los sistemas, no, para una sustentabilidad. Entonces eh, pueden estar asociados, aunque no necesariamente. Bien. Entonces, en cuanto a la medición de la resiliencia. Aquí pongo cinco puntos eh, muy importantes, algunos de ellos pues ya están en la literatura, tampoco es que yo eh, los haya inventado eh, entonces el primero como mencionábamos es definir el socioecosistema qué variables sus interacciones en qué escalas están espacio temporales ¿no? eh, el segundo punto es resiliencia de qué. Y aquí hay dos conceptos, que es la resiliencia general y la específica. La general es cuando se estudia el sistema en su totalidad, eh, y la específica es cuando solo eh, se estudia una parte y para un estresor en específico. Eh, por ejemplo, tenemos una comunidad de pescadores, eh, pero que también hacen turismo, y también algunos de ellos pueden dedicarse a... Eh, no sé, alguna otra actividad, eh, agricultura o incluso trabajar en la industria de petróleo. ¿no? Entonces, bien, eh, si quisiéramos definir todo ese socioecosistema como el ámbito en el que eh, interactúan estos, estas comunidades con todos estos elementos, no solo las actividades económicas, sino los recursos bióticos asociados a las mismas, ese sería nuestro eh, socioecosistema eh, completo. Eh, sin embargo, a lo mejor se quiere hacer énfasis en estudiar la pesca y comenzar por ahí porque se cree que es, eh, digamos, la actividad principal eh, o incluso la identidad principal de los pescadores ¿no? o, sea, o de esa comunidad. Y entonces se comienza por pues, estudiar la resiliencia específica y es la pesca ante un estresor en particular como podría ser de eventos extremos o contaminación. Eh, entonces, eh, decidir esto pues tiene mucho que ver con eh, lo que creemos que va a transformar al sistema, ¿no? aparte de, evidentemente de cuestiones de, eh, de financiamiento o de interés de las comunidades. ¿no? Eh, pero el siguiente punto es entonces la resiliencia a qué, que tiene relación con la anterior, a qué estresor o a qué conjunto de estresores eh, es resiliente ese sistema el siguiente punto es el cuatro, resiliencia para qué. y esto es importante porque eh, se puede estudiar la resiliencia para conocer eh, las interacciones del sistema y su trayectoria. ¿no? entonces, eh, si es esto, esto va a llevar a eh, un cierto enfoque y ciertas metodologías. no, es, es estudiar esa evolución. Si lo que se quiere es nada más hacer una caracterización del sistema para tener acciones hoy concretas de qué se puede hacer, de capacidad adaptativa, por ejemplo, pues entonces a lo mejor no necesitamos por ahora estar pensando en una serie de tiempos. ¿no? Entonces, si bien no es, no están peleadas una con la otra, es decir, eh, se puede hacer un en tiempo presente y pensando en un monitoreo a largo plazo eso es, digamos lo ideal eh, pero bueno creo que sí las eh, metodologías y los enfoques que se utilicen van a depender de, de esto y finalmente en qué momento se va a medir la resiliencia no es decir si se quiere estudiar eh, el pasado o si es eh, el presente ¿no? como yo decía hace un minutito listo eh, Bien, esta es una publicación que, que hicimos eh, para analizar un poquito eh, hasta ese momento cuál eran eh, los estudios que existían, no solo académicos, sino también incluimos algunos eh, reportes de organizaciones internacionales y cómo se medía la resiliencia de esos ecosistemas. ¿no? Y entonces, bueno, fue interesante ver que uno de los principales conceptos que se, que se medían es el de absorción. Eh, ¿no? Que es, digamos, esta idea de recuperación, no tanto la evolución del sistema eh, o la identidad u otros, eh, otros eh, conceptos asociados a la resiliencia. Y la mayoría de estos estudios eh, estudian la resiliencia ante cambio climático y en particular, pues, incluso a huracán o inundación. Eh, ¿Y eh, la resiliencia eh, de qué? Y la mayoría de los estudios, pues realmente no definen claramente sus sistemas, sino que solamente es un conjunto de variables, pero no están enfocados en las interacciones. Entonces, ¿y cómo se ha hecho esto? Ya sea a través de modelos o indicadores. Bien. Bueno, y bueno, el mapa que está ahí es un poco la distribución. Entonces, si hablamos de evolución de los socioecosistemas, esto se puede representar pues, muy fácilmente en una línea de tiempo eh, eh, con fechas precisas no sé 1950 80 2010 por decir algo se puede representar si queremos ver cómo es algún ciclo en particular como podría ser no sé el cambio eh, del socio ecosistema asociado a algún evento perdón a algún evento extremo o incluso eh, alguna descripción cíclica como podría ser la eutrofización en qué momento llegamos a esta en fin eh, o incluso de engranajes no que se relaciona con qué qué ha ido creciendo en el tiempo uno de los eh, conceptos utilizados para describir la evolución de los socioecosistemas es el ciclo adaptativo se ha utilizado sobre todo para descripciones cualitativas y se utiliza no tanto como un enfoque este eh, eh, normativo de que así es eh, la evolución del sistema, sino como un referente de que podría ser este la, el comportamiento de los sistemas eh, y entonces lo usan como, como una base de la cual partir. ¿no? Eh, entonces, bueno, este es el ciclo adaptativo, que lo que postula es que, eh, bueno, el, el sistema va creciendo en el tiempo, llega a tal sistema de madurez que es... Eh, eh, hay una fragilidad que hace que si llega un, un estresor, eh, tiene que eh, cambiarse, y reorganizarse y puede quedarse en el mismo sitio o cambiar por completo. Otras cuestiones que existen, eh, o más bien otras, eh, digamos, maneras de representar la evolución de estos socioecosistemas, pues son eh, este tipo de gráficas, ¿no? En donde se puede ver en el tiempo cómo cambia eh, eh, los socioecosistemas. ¿No? Del lado derecho es una publicación sobre erosión de cosas y este es eh, sobre mm, el proyecto de Borregos y Marrón que les platicaré un poquito más adelante. Entonces, tomando una línea de tiempo, eh, la más simple, eh, y tenemos que si, que si queremos medir la resiliencia hoy, eh, entonces estamos hablando de generar una línea base o una caracterización. Eh, del sistema con variables específicas o indicadores. También con eso mismo se pueden sacar algunas probabilidades de cambio, ¿no? Entonces eh, esto nos lleva entonces a la construcción de índices o modelos, como por ejemplo eh, un probit uh, modelos probabilísticos, ¿de acuerdo? Ahora si eh, lo que el estado actual de un de ecosistema puede también eh, explicarse, entenderse, eh, si describimos y si analizamos lo que ha pasado anteriormente. Eh, por ejemplo, cómo un sistema ha sido, eh, ha reaccionado en función de algún eh, estresor, huracán. ¿no? Entonces, para esto se observan cambios históricos que pueden ser cualitativos o cuantitativos cuando hay los datos para ver tendencias. ¿no? Entonces, esto es importante porque muchas veces... Eh, nos da pauta para incluso establecer qué variables serían importantes hoy en día estudiar. Y por otro lado, podemos, eh, digamos, hacer, eh, si tenemos dos tiempos, el de, suponiendo que hiciéramos hoy un estudio de resiliencia y cinco años después, ver la comparación. y en, Entonces ahí sí poder ver cómo ha evolucionado ese sistema. Eh, esto puede hacerse con tasas de cambio, con índices o incluso, eh, pues, eh, con modelos más complejos. ¿no? Eh, también podremos hacer eh, algunos escenarios con algunos datos históricos y actuales y entonces eh, poder hacer escenarios de cambio para ver, no sé, en 10 años qué pasaría un poco con lo, lo que sucede con cambio climático. Entonces eso es importante. Las metodologías pueden ser eh, comunes, pero digamos si sí cambiarán un poco las variables y el enfoque que se, que se utilice según lo que se quiere hacer. Voy ahora a dar una serie de ejemplos eh, de lo que hemos hecho sobre eh, para estudiar la resiliencia de los hogares rurales vistos como sus ecosistemas eh, y posteriormente daré otro ejemplo y algunas reflexiones eh, finales. Entonces, bueno, en el caso de los hogares rurales, vistos como sus ecosistemas, y esto es porque eh, los hogares dependen de los recursos naturales que tienen en su parcela o en su territorio, pero también de los servicios ecosistémicos que están asociados en su región, ¿no? Entonces, estábamos hablando que los hogares rurales dependen de sus eh, capitales o activos, que son estos. Pero a su vez dependen de, por ejemplo, su relación con la comunidad o la gobernanza a nivel comunidad, de los servicios ecosistémicos. Aquí hay un, un pequeñito error. De los servicios ecosistémicos, es decir, eh, de eh, no sé el ciclo hidrológico que les permite entonces tener acceso al agua eh, localmente y así como políticas públicas. ¿no? Entonces esto es digamos otra escala. Esto en su conjunto está eh, afectado por diversos estresores y, y shocks. Y, digamos, que determina cuál va a ser la estrategia de vida de los hogares. Estas estrategias pueden ser desde diversificarse, puede ser migrar, puede ser eh, intensificar o un conjunto de estos elementos o algunas otras act este, actividades, ¿no? Entonces, eh, este, digamos, es el contexto del cual se parte. Entonces, primero hicimos un análisis eh, más de un índice estático, estático en el sentido que fue eh, solo los datos en un tiempo, sin embargo, el índice de resiliencia tenía cuatro eh, diferentes umbrales y estuvimos un poco viendo si eh, cambiamos los umbrales, eh, cambiaban un poco los resultados, pero bueno, lo interesante de, de este ejercicio que hicimos fue, primeramente, que fue eh, sobre percepción de recuperación, ¿no? Entonces, esto es más, eh, eh, digamos, no es que se estudie el capital en sí, sino es la percepción de, de, de los hogares de esta recuperación. Eh, evidentemente, pues justamente no teníamos un antes ni un después, ni la medición de los capitales en sí, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que se hizo en este ejercicio. ¿Qué resultó interesante? Eh, uno, bueno, que la diversificación sí tiene una influencia en esta capacidad de de recuperarse y aquí seguimos como en un enfoque no tanto de transformación sino de persistencia o de capacidad adaptativa. Eh, otro resultado interesante fue la conectividad entre estos capitales para recuperarse y esto viene aquí descrito, en donde el capital natural es uno de los eh, recursos que, que más utilizaba el hogar para recuperar otros capitales, así como eh, el capital social, ¿no? Entonces, eh, estos dos capitales que eh, muchas veces están subvalorados, pues aquí este, salieron bastante representativos. Otro ejercicio que hicimos fue eh, ya un índice pero dinámico, es decir, justamente con dos temporalidades, y este es un, es, un enfoque eh, de, de resiliencia socioecológica en donde, bueno, la parte de los capitales está allí. Diversidad, ya fuimos incorporando algunos otros atributos de, de resiliencia que yo les mencionaba: diversidad, conectividad, aprendizaje y recursos propios. ¿no? Entonces, en este ejercicio ya es una combinación, digamos, de esta literatura de resiliencia social y de, y, y de esos ecosistemas. ¿no? Y entonces aquí sí se dio un seguimiento de los mismos hogares en el tiempo. Entonces, es un estudio longitudinal y entonces se pueden hacer También estamos haciendo otros ejercicios eh, con estas mismas bases de datos, pero ya más en términos de modelaje eh, de, los, de los hogares. Y, y bueno, estamos en eso ahorita. Eh, en esta misma tónica, un poquito de ir enriqueciendo estas mediciones, es que ahora estamos trabajando eh, con, este, con esta clasificación que tenemos los capitales, como les mencionaba yo capacidad de persistencia que aquí lo estamos eh, relacionando como una capacidad inmediata de poder eh, reaccionar eh, una capacitación, eh, capacitación una capacidad de adaptación que está en términos de aprendizaje autoorganización recursos propios y arraigo y los principios de resiliencia que tienen que ver con conectividad diversidad manejo adaptativo e identificación de umbrales por ahora nos quedamos con esos ¿no? Entonces, eh, con este ejercicio también es una, una línea de tiempo que se quiere establecer de manera longitudinal. La diferencia con el anterior es que tiene más claramente identificado esta capacidad de persistencia y, y de adaptación. La ventaja que tiene esto es que se pueden identificar acciones eh, diferentes, es decir, cuáles son inmediatas y cuáles son a mediano plazo. Eh, entonces, bueno, esto está en puerta. Eh, bien, ¿cuáles son, digamos, las implicaciones de estos eh, ejercicios que hemos hecho? ¿no? Eh, digamos, lo que permite hacer estos ejercicios, primero es analizar la dinámica de los hogares, o sea, cuando yo, eh, los ejercicios longitudinales realmente permiten ver esto. Dos son enfoques más completos que si se utilizan solamente mediciones de pobreza, por ejemplo. Entonces, eh, lo que permiten son identificar necesidades puntuales en diferentes elementos del socioecosistema. Permiten también identificar estos atributos que yo les comentaba: la diversidad la conectividad si son importantes o hasta qué hasta qué este eh, nivel lo son eh, y bueno eh, al final tengo una reflexión sobre los retos eh, para México para medir esta escala hogar ¿no? eh, se pueden utilizar datos existentes de los censos de las encuestas de ingreso gasto de las Enrum eh, que es el Colegio de México eh, sin embargo, estos no, son, no tienen el enfoque de medios de vida y de capitales. Entonces, generalmente el capital natural y el capital social están subvalorados eh, en ese tipo de, de herramientas. Entonces, se puede hacer, pero sin embargo, va a quedar un poco limitado esta parte. Se pueden utilizar otro tipo de estadísticas, eh, siempre y cuando se tengan, aunque el capital natural a nivel hogar generalmente es muy difícil de delimitar. ¿no? Generalmente tenemos, no sé, el servicio hídrico o incluso eh, un área de conservación, pero generalmente, bueno, a escala a hogar es más difícil de establecer, ¿no? Y lo mismo, bueno, para capital eh, social. Mm, entonces, generalmente esas estadísticas son eh, representativas a escala nacional o regional, pero no, incluso muchas veces no, no lo son a escala local. Entonces, bueno, muchas veces eh, requerimos de trabajo de campo para estudiar eh, bajo este enfoque la resiliencia en los hogares. Este, ok. Ahora voy a pasar a otro tipo de metodologías eh, que son más eh, referentes a eh, modelaje. Voy a presentar el ejemplo de dinámica de sistemas, aunque hay otro tipo de modelos, están modelos de agentes o están modelos mixtos, que nosotros estamos trabajando ahorita para la cuenca de Copalita, un, un modelo mixto en Ocelet, en donde, bueno, justo queremos ver la trayectoria eh, del socioecosistema y de, la, de los diferentes elementos. En la cuenca en particular eso va a ser para, para café, eh, pero bueno, entonces eh, ese tipo de modelos, eh, hablando de Ocelet, puede ser espacialmente explícito, también eso es interesante. Eh, lo que les quiero presentar este es un ejercicio que ya está terminado. Eh, entonces, ya les había yo mostrado del lado izquierdo el socioecosistema, ¿no? Este, este modelo lo ideal es que esté validado con diversos actores que están eh, relacionados con esta problemática, eh, validados y bueno, calibrados con, con datos. ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos la parte eh, de la población de borregos y marrón a nivel eh, regional y a nivel ejido, la cantidad de permisos que se dan y la tas, las tasas de aprovechamiento que, que, que son estimadas eh, para hacer aprovechamiento de esta especie, y digamos, está la parte digamos, de los permisos eh, y de los precios de los cintillos. ¿no? Eh, entonces, aquí, eh, digamos, esta parte se hizo de manera eh, sencilla. Pero digamos, son los dos elementos. También hay algunos elementos de manejo que se consideraron, eh, como el hábitat, pero lo que se trató de modelar es finalmente qué pasaría con este eh, sistema eh, ante cambio climático, ¿no? ante eh, diversos escenarios de, pues, principalmente de, de sequías en esa región, ¿no? en Baja California, en Baja California Sur. Eh, y entonces, bueno, eh, utilizando... Eh, esta herramienta de dinámica de sistemas, lo que se puede obtener en esta columna son los escenarios y en esta son eh, qué le pasaría al componente biológico y socioeconómico y en esta otra columna es qué les pasaría a esos dos componentes si tenemos algunas eh, eh, acciones de manejo adaptativo. ¿no? como podía hacer reintroducción pudiera hacer disminuir permisos y así son varios de los ejercicios que estuvimos haciendo entonces esta es una herramienta muy útil eh, sí requiere de más eh, datos eh, requiere un conocimiento pues eh, bastante detallado del, del sistema eh, pero yo creo que para medir resiliencia específica puede ser muy útil también hay ejercicios parecidos en el caso de pesca eh, que, que, se ha, que se han hecho. ¿no? entonces, esto es uno de los eh, ejemplos que quería mostrarles. entonces, un poco, eh, concluyendo, y de, de, esto, de este panorama eh, que les acabo de dar. ¿no? Eh, si queremos ir caminando hacia la construcción de la resiliencia y esos ecosistemas para el desarrollo, y necesitamos, bueno, una delimitación de estos sistemas, idealmente de manera transdisciplinaria, establecer la identidad de los sistemas y los atributos del sistema, es decir, si el, el sistema claramente es una combinación de elementos que eh, se dice este sistema es mm, de pesca sustentable, por ejemplo, ¿no? Eh, los atributos del sistema que yo menciono son referentes a los elementos que pueden definir diversidad, conectividad, pero también los elementos que pueden definir sus capacidades de persistencia y eh, de capacidad adaptativa. Eh, obtener una línea base de estos y medirla después en el tiempo es idealmente lo que se debería de hacer con esto establecer su trayectoria ante diversos estresores o comenzando con uno en particular, como dije, y después ir viendo qué sucede con los, con los otros. Eh, y esto, entonces, esta primera etapa nos permite entonces generar eh, elementos eh, científicos o de... Eh, ciencia transdisciplinada, transdisciplinaria para la co-construcción de un plan estratégico de cambio. Entonces, aquí sí podríamos estar hablando de acciones eh, de para dónde quisiéramos que eh, fuera el sistema. Esto entonces con base en información, de manera participativa y respeto a diversos valores que puede haber en el socioecosistema. Y yo les mostré ahora unos ejercicios. Eh, que algunos han sido de manera eh, transdisciplinaria, otros no, eh, pero sin, em sin embargo eh, todos estos elementos, esta información, eh, pues va a permitir la co-construcción co de una gobernanza para la resiliencia de estos ecosistemas, que va a requerir también innovación eh, o incentivar esta innovación. Eh, en los socioecosistemas, si es que se quiere una transformación de los mismos. Entonces, estamos hablando que hay una corresponsabilidad para la construcción de, de la resiliencia. El, eh, el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera está pues, eh, enfocado en esta co-construcción, eh, en estos siete observatorios costeros que estamos ahorita. Eh, echando a andar, digámoslo así, ¿no? son siete observatorios costeros en los que justamente se quiere medir la evolución de los socioecosistemas que ahí, que ahí se dan. Eh, y bueno, pues estamos abiertos a colaborar con diversos eh, actores que estén en cada uno de estos sitios. Eh, y pues bueno, eso es eh, un poco lo que yo quería platicarles. Creo que en algunas partes me fui un poquitín rápido. Pero eh, bueno, si tienen preguntas eh, o comentarios, pues adelante. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, doctora Sofía. Eh, por el momento solamente nos mandan saludos desde Ensenada, Guadalajara, desde el Centro Universitario de la Costa, la UE de Pachuca. Eh, entre otros lugares como Costa Rica, eh, nos preguntan mucho sobre su mail. En un momento les pasamos los datos. Así también eh, están interesados por su presentación. Les recordamos que todas las preguntas nos las pueden dejar en el chat de Facebook y estamos aquí eh, pendientes para eh, compartirlas. Eh, la felicitan mucho, doctora Sofía, eh, por su presentación, eh, que es excelente y, como siempre, eh, esperado por, por usted muchas gracias este quisiera entonces eh, en lo que digamos se van juntando algunas eh, preguntas eh, quisiera eh, digamos hablar un poquito sobre eh, esta tendencia de hacer eh, teorías de cambio no o sea las teorías de cambio son ejercicios en los que se eh, digamos se se, se discute con la gente de estos socioecosistemas eh, cuál, es, cuál es el futuro que se quiere, ¿no? Y entonces tener acciones de adaptación o incluso de mitigación, muchas veces pues hablando de, de cambio climático, y construir un camino eh, en común, ¿no? Entonces estas teorías de cambio que eh, muchas veces pues eh, las organizaciones no gubernamentales impulsan, lo cual... Está muy bien, está muy bien hacerlo, digamos, de manera eh, transdisciplinaria con la gente, etcétera, ¿no? Con los actores privados, etcétera. Eh, ahora bien, eh, lo que yo estoy tratando de, de, de decir aquí es que además de eso, o de manera paralela o en conjunto con estos procesos, es importante conocer los sistemas y, y su evolución. Es decir, si tenemos elementos que nos puedan decir... Eh, si tomamos este camino, sucedería tal cosa. Si tomamos este otro camino, sucedería tal cosa. Evidentemente son modelos que simplifican la realidad y son prospectivos, ¿no? No es una varita mágica. Sin embargo, son estos elementos que si los ponemos sobre la mesa, se pueden tomar entonces decisiones, eh, yo creo que más eh, informadas y, y, y pues con mayor certeza, ¿no? entonces es ahí en donde eh, pues el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera puede, puede entrar, ¿no? entonces eso es algo que quería como, como aclarar eh, y, y bueno la otra cosita que quería yo eh, comentarles era así sobre la resiliencia individual es muy bueno estudiar, no sé, la resiliencia ecológica o de alguna eh, población. Eh, es necesario, yo diría, pero hoy en día no es suficiente, ¿no? Eh, no es suficiente porque no nos da las respuestas adecuadas con relación a si eh, la influencia humana está ahí, qué sucedería, ¿no? Entonces, por eso es que. Con, Considerar los dos componentes o sistemas son es muy importante y sus interacciones. Bueno, ya, hasta aquí lo dejo para ver si hay algunas eh, preguntitas o comentarios en el, en el chat. Muchas gracias por la aportación. Eh, sí, ya hay una pregunta, ya hay algunas preguntas. Nos dicen: eh, Ya que los están subvalorados los capitales natural y social, ¿cuál sería una buena estrategia para mostrar su valor lo más real posible a los tomadores de decisiones? con el fin de desarrollar proyectos verdaderamente sustentables a escala regional. Por ejemplo, aplicado para el caso del proyecto Tren Maya. Ok. Bueno, pues yo creo que aquí sí justamente depende de la escala, ¿no? Eh, si, es, si son estrategias regionales, eh, la información que, que existe, eh, pues sí puede ser eh, sobre... Eh, especies eh, prioritarias para la conservación, sobre eh, áreas naturales protegidas, eh, biodiversidad. Entonces, es decir, yo creo que un, a un nivel regional sí hay elementos que nos puedan decir cuáles serían las regiones prioritarias a conservar, ¿no? eh, desde el punto de vista de capital eh, eh, natural. El problema es cuando se quiere ir a una escala mucho más fina. ¿no? Entonces, el tren Maya, visto como un macroproyecto, pudieran haber elementos para eh, discutir en dónde sí y en dónde no. Cuando nos vamos justamente a analizar la problemática de este caso del tren Maya a un nivel mucho más micro, a un nivel de comunidad, esto ahí es donde eh, la información muchas veces no es eh, suficiente, no. Es decir, hacer un zoom de una imagen de satélite, sí puede ser útil, pero quizás no nos va a decir el recurso que usa eh, la comunidad o las especies que están utilizando en esa comunidad eh, de manera particular. Entonces es ahí en donde depende un poquito de las recomendaciones a qué escala se quieren dar. Eh, en cuanto al capital social, pues aquí sucede un poquito, eh, es algo similar, eh, eh, ahora hay una encuesta de capital social que está enfocada sobre todo a cuestiones de apoyo de familiares o incluso apoyo de migrantes ¿no? como más estas relaciones eh, de apoyo que es la, la encas eh, que es un gran esfuerzo yo creo que eso hay que hay que, hay que aplaudirlo no eh, sin embargo cuando hablamos ya eh, de capital social en términos de las eh, decisiones que se dan en la comunidad, la toma de decisiones, o incluso cuestiones de, eh, de poder eh, regionales o en las localidades, pues evidentemente para ese tipo de cosas no hay información suficiente, ¿no? Entonces podemos tener a escala regional cuántas cooperativas hay, eh, mm, les decía yo que está la, la, la ENCAS, eh, pero creo que la, esa encuesta... Eh, no sé si es representativa a nivel estatal, no recuerdo. Entonces es una cuestión de, de escala. ¿no? Está bien tomar decisiones regionales, pero finalmente, cuando le vamos a dar apoyos a la gente, pues son a una escala hogar o localidad. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una ruptura eh, entre las escalas justamente en cuanto a información y toma de decisiones. Eh, justo. Creo que anclada esta pregunta eh, pregun eh, hay una hay una persona que dice ¿qué alcances han tenido este tipo de estudios a nivel de políticas públicas? Ok, gracias por la, por la pregunta. Pues mira, eh, en algunos países el estudio de la resiliencia de socioecosistemas sí ha llegado eh, a políticas públicas. Entonces, estoy hablando, por ejemplo, en el caso de eh, países como, este, eh, como Noruega, como Dinamarca, ¿no? Eh, también en algunos casos en, en África, ¿no? Para algunas eh, cuestiones de, de pobreza, justamente con mucho este enfoque de resiliencia social. Incluso ha permeado eh, en parte de la agenda... De, de la FAO, ¿no? Resiliencia más asociada a seguridad alimentaria. Eh, entonces, es, eh, sí, ya hay estudios mucho orientados a la conformación de índices eh, y entendida la resiliencia como estas medidas muy particulares, ¿no? Que sería, ya sea, yo considero que la resiliencia es eh, asociada a la pobreza, es decir, si sigue habiendo. Eh, pobreza, al sistema no sea resiliente, o si no hay seguridad alimentaria como un elemento principal. ¿no? Entonces, como con estos enfoques, sí ha habido, sí ha permeado, digamos, políticas eh, públicas. Eh, algo más integral, como lo que yo estoy mencionando, eh, pues poco, digamos, este ejercicio que, que hicimos para, para Borrego con Cimarrón, pues lo hemos compartido con, con la Conavio. En, en, digamos, pláticas, ¿no? Pero, digamos, no lo suficiente, ¿no? O sea, sí habría que empujar mucho más esa agenda de diálogo con eh, diferentes tomadores de decisiones. Eh, aquí hay una pregunta sobre si existe alguna base de datos en línea que se esté alimentando de información sobre las variables generadas o como un mecanismo de seguimiento continuo y quizás eh, popular o participativo. Ah, bueno, pues qué pregunta tan interesante. Eh, pues en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera lo que queremos es justamente que los datos que se estén obteniendo en estos siete observatorios que yo mencionaba sean bases de datos eh, que, eh, digamos, la gente tenga acceso a, ¿no? Eh, y bueno, que hayan algunos análisis que puedan incluso ponerse en, en la página. Eh, entonces, la idea sí es que esto sea eh, pues sea utilizado por eh, otros actores que no solo sean este, los investigadores que estén trabajando en estos sitios. ¿no? Mm. Y también, eh, perdón, por ejemplo, el, el, el Stockholm Resilience Center tiene una base de datos también. Eh, mundial de algunos estudios con estos atributos que mencionaba yo. Okay, gracias. Eh, de los tres modelos que presentó para medir la resiliencia, ¿cuál sería el más apto para medir la resiliencia hídrica a nivel local? Ok. Eh, bueno, de resiliencia mmm, otra vez, ¿no? Digamos, no sería la resiliencia hídrica porque esto así sería únicamente pues, del recurso, eh, sino que habría que eh, determinar, digamos, esto el uso, o sea, un poquito los servicios hidrológicos, ¿no? es decir, eh, la distribución, eh, transformación y uso del recurso hídrico, y entonces quiénes son los actores involucrados en cada uno de estos elementos. Justo ahora eh, hay un estudiante que está haciendo su tesis eh, con nosotros de este tema en particular, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que en el tema de agua, este, muchas veces eh, sí hay datos de series de tiempo, hay incluso modelos que se utilizan para estimar justamente eh, el agua disponible, ¿no? Que es, por ejemplo, el modelo SWAT, aunque hay, hay varios. Entonces creo que la parte de modelaje es factible y siempre y cuando incorporándole pues, eh, no sé, los actores y su influencia, ¿no? Este, o incluso un modelo mixto como estos, estos que yo mencionaba, creo que podría ser este, factible. Ok, eh, en estos modelos de resiliencia, ¿se puede considerar una capacidad de carga dinámica del sistema? ¿Estos cómo se presentan o existen eh, ejemplos de, de la capacidad de carga dinámica en el sistema? Ok, bueno, la capacidad de carga, eh, digamos, eh, es un poco lo que llamamos aquí umbrales, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en el caso de un socioecosistema, eh, los umbrales eh, pueden estar dados. Por cuestiones ecológicas, es decir, la eh, tasa de aprovechamiento posible de un recurso, eh, pero también en función del ingreso mínimo que se requiere para que sea costo-beneficio esa actividad, ¿no? Es decir, podemos extraer a lo mejor, no sé, 10 toneladas, sin embargo, si esto en términos costo-beneficio no va a ser rentable, pues eh, no se va a hacer, ¿no? Entonces, digamos, en. En resiliencia es ecosistemas más que una capacidad de carga, este, como se ha estudiado, por ejemplo, en, en turismo, eh, pues es más esta definición de umbrales, ¿no? Lo que, lo que se utilizaría. Y claro que puede ser dinámica, es decir, un umbral que ahorita sea, no sé, este, lo que decía yo, 10 toneladas. Eh, pues cinco años después puede haber no sé una influencia del mercado puede haber algunos subsidios que estén influyendo esto y entonces para que sea rentable esa tasa de aprovechamiento puede que ahora sean cinco años después sean cinco toneladas ¿no? siempre es dinámico sí hablando de esta carga de datos eh, a través de, del dinamismo en los años eh, preguntan si en el análisis prospectivo que actualmente existe eh, cuál es el alcance a corto o mediano plazo en 30 años y si hay bases de datos ecológicas eh, que tengan información sobre esto? Pues yo creo que depende del, del recurso ¿no? que estemos hablando eh, y de la escala otra vez. ¿no? Por ejemplo, en el, en el laboratorio, eh, pues hay algunas zonas que tienen eh, muchos datos, ¿no? es decir, eh, que el estudio de Manglar a cargo del doctor Jorge Herrera pues lleva estudiándolo, no sé, 20 años y pues en ese sitio sí habría eh, datos, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, pues tenemos, eh, no sé, en el caso de los recursos pesqueros para algunos sí ha habido un seguimiento más puntual, eh, en el caso, por ejemplo, eh, no sé, de otros, eh, de cambios de uso del suelo, ¿no? Es decir, de... de Deforestación o degradación, pues sí habría quizás mayor eh, facil facilidad, ¿no? A través de imágenes de, de satélite ir viendo esos, esos cambios. O sea, yo creo que depende un poco del recurso, el que estemos hablando, o del ecosistema y eh, de la escala. Ok, muchas gracias, doctora. Eh... Acá hay una pregunta que creo que es también interesante a partir de las condiciones que estamos viviendo y las condiciones de investigación que se han vivido a través de, de esta pandemia. Eh, y preguntan, eh, en el caso de COVID-19 y su interacción con los huracanes, ¿las comunidades costeras se encuentran en modo de capacidad de respuesta inmediata indefinida? ¿Y cómo evaluar lo, la resiliencia social específica ante estos fenómenos con impactos eh, inter, entrelazados? Eh, bueno, a ver si entendí bien la pregunta, pero digamos, entiendo que el sentido de la pregunta es cómo hacer eh, para eh, saber cuáles pueden ser esas respuestas in, inmediatas ¿no? y, y, y de sí. persistencia. Entonces, eh, bueno, en ese sentido yo creo que es, eh, digamos, mmm, cuestiones de eh, prevención en primera instancia, creo que son importantes. Eh, eh, lo comentaba eh, eh, César Vázquez en su presentación hace algún tiempo. Eh, por ejemplo, prevención, después hay incluso eh, acciones inmediatas, como puede ser eh, en, en una inundación. Eh, pues tener la capacidad de moverse a otro lado, o la capacidad, como ahora lo vimos en las noticias, de tener tres pisos y entonces subirse al último, eh, o la capacidad incluso de ir eh, a casa de un familiar, o la capacidad de tener eh, un fondo guardado y poder este, recuperarse más rápido, ¿no? O sea, son ese tipo de, de cuestiones bastante eh, pragmáticas y. Eh, oh, eh, inmediatas, ¿no?, de las cuales estamos eh, poniendo en esa categoría, eh, o incluso, no sé, el, eh, cuando, la posibilidad que el gobierno te dé las láminas de tu casa, que bueno, eso cada vez eh, se ve más, eh, más difícil, pero bueno, este, este tipo de cosas inmediatas son las las que nos referimos. Claro, eh, nos Preguntan desde Baja California que si puede comentar en cuáles ecosistemas eh, costeros están trabajando actualmente. Ah, claro que sí. Bueno, estos siete observatorios eh, que yo mencionaba eh, son eh, en Ajabampo, Sonora, Copalita, Oaxaca, en Cizal, está en Celestún, Laguna de Términos, Dos Bocas y Alacranes, Arrecife Alacranes. Eh, son estos sitios en los que estamos estudiando ahora estos ecosistemas, eh, principalmente. Eh, y a reserva de que cada uno de, de nosotros est tenga estudios en otros, en otros sitios, ¿no? Pero como laboratorio, esos son los siete observatorios. Claro, y nuestra última pregunta es, eh, ¿el objeto de estudio de resiliencia puede ser un ecosistema? Por ejemplo, los manglares y su zona de influencia. O sea, digamos, como ecosistema sí puede ser eh, ese el, eh, el sistema natural que se quiere estudiar. Sin embargo, ese sistema o ese ecosistema eh, está afectado eh, por actividades antropogénicas y también eh, los humanos reciben beneficios de los manglares o incluso... Pueden tener acciones de restauración de este manglar. Entonces, la idea de la resiliencia de los socioecosistemas es estas interacciones. Si únicamente estudiamos la eh, resiliencia biológica del, eh, del manglar, pues entonces, eh, repito, ¿es útil? Sí, claro, es necesario, sí, pero no es suficiente para hacer eh, acciones, digamos, de resiliencia de socioecosistemas y revertir procesos. Eh, pues que ya nos alcanzaron de sobra. Ok. Muchísimas gracias, doctora Sofi Ávila Fuca. Eh, todas las preguntas que quedan pendientes se responderán eh, posteriormente y se las haremos llegar a sus comentarios en el chat. Así también les recuerdo que los datos de contacto se los eh, compartiremos en un momento en sus, en sus comentarios. Y agradecer a la presencia de todas y todos los que nos acompañan en este viernes. Eh, una vez más agradecemos a la doctora Sofía Vilafuca por este tema tan interesante. Les recordamos que tenemos Facebook, YouTube, la, nuestra página web de Landresk, LinkedIn y nuestra suscripción al newsletter. Eh, así también les recordamos que el próximo 8 de septiembre tenemos nuestra próxima mesa de análisis y discusión sobre la laguna de términos eh, y nuestro webinario el próximo viernes 17 de septiembre. Eh, eh, sí, y el 3 de septiembre es con la doctora María Eugenia Allende. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.